Hola, ¿qué tal? Aquí Scorpion Fanfics con un nuevo video. La historia que están a punto de escuchar es una que he estado siguiendo desde hace tiempo, y debo decir que me encanta cómo se ha desarrollado en los últimos capítulos actualmente, y por eso quería mostrárselas. La historia, por cierto, como componente principal, que la diferencia de las demás, tiene a Alfia de Silencio, o para ser más exactos la tía de Bell, viva todavía, además de la familia Astraea, junto con algunos personajes los cuales tienen cambios muy drásticos por diversas razones. El autor se llama Ventanus, voy a dejar su nombre en la descripción por si acaso. Ahora sí, renuncia de derechos. Ninguna de las imágenes o personajes usados, al igual que la historia y la música, son de mi pertenencia. Lo único que me pertenece es el video en sí. Ahora sí, inicio del capítulo. Cambio del destino 1. Alfia, nota del autor 1. Este es el prólogo de mi nueva historia. Más información después de la charla. A veces el mundo puede ser un lugar cruel, pueden pasar cosas malas, tal vez cosas malas. Guerra, asesinato, devastación, todas estas cosas y más suceden a veces. Pero a veces algunas de estas cosas suceden por un bien mayor o por buenas intenciones. Tal vez creando estragos para que otras personas se vuelvan más fuertes, para defenderse de un peligro aún mayor. A veces cosas menores pueden pasar y no cambiar el destino de una persona en absoluto. Tal vez la persona usó un tipo diferente de botas ese día, decidió comer algo diferente para el desayuno, no importaría. Pero a veces, algo tan pequeño como una simple pregunta o una pequeña información puede cambiar el destino de muchas personas. Lo que estaba destinado a ser cruel y devastador para uno podría evitarse, tal vez otros sufrirían entonces, solo el tiempo lo mostraría. Cuando el mundo se acabó con una sola persona, que había cumplido su destino, ¿estaría bien entonces hacer otra cosa? ¿Para vivir una vida más simple? Quizás no sea directamente la pregunta lo que cambiará el destino, sino el tono o la elección de las palabras con las que se hizo. Tal vez sea solo la persona que pregunta, o el momento. O tal vez, simplemente porque era una segunda pregunta después de una primera, provocando una ruptura en la armadura de la determinación, el tiempo lo diría. Fue en una iglesia abandonada en algún lugar de horario, donde se hizo la pregunta. Tres personas estaban dentro de la iglesia, dos hombres y una mujer, dos mortales y un dios. Un hombre robusto con una armadura enorme miró a la mujer. ¿Estás seguro de que no tenías que ir a ver al chico? El otro hombre con ropa informal parecía un poco sorprendido. Espera. ¿Tuviste un hijo, Alfia? Absolutamente no tienes la figura de una mujer que ha dado a luz a un niño. No. Está hablando del hijo de mi hermana. Está en el linaje de la familia Hera, y al mismo tiempo, es descendiente de Zeus. ¿Está bien? Entonces su padre es miembro de la familia Zeus, ¿eh? Siguieron algunas frases, los dos mortales le explicaron al dios sobre el niño y sus padres. Erebus sonrió. Ustedes dos cuentan todo sobre la lucha de poder entre Zeus y Hera. Entonces, ¿qué le pasó a ese niño? No me digas que está con Hera, ¿verdad? Alfia negó suavemente con la cabeza. No. Mi hermana le hizo seguir a Zeus. Está viviendo en algún lugar de las montañas. Lo que no dijo, Alfia sabía a dónde había ido Zeus, el viejo dios pervertido se lo había dicho, no sabía por qué. Ya veo, de hecho, Zark tiene razón. Es tu sobrino, un hijo de tu familia inmediata. ¿No lo extrañas? Después de todo, ¿amabas a tu hermana, no? No tenía nada que decir mientras la muerte se acercaba a mi hermana. Tampoco desafié al dios pervertido para poder acoger a su hijo. Elegí retrasar el reloj del apocalipsis sobre el hijo de mi hermana. No merezco el derecho a cuidar de él. Zart se cruzó de brazos, por consideración a Alfia, él y Erebus hablaban no muy alto. Alfia. No creo que los lazos de sangre sean poderosos. Al mismo tiempo, no creo que necesites el derecho a formar una familia. Si hay un poco de amor dentro de tu corazón, te has equivocado, Zart. Hablar de derechos puede embellecer todo esto, pero no tiene sentido. Ella sonrió irónicamente. Simplemente no me siento cómoda con la idea de que me llamen tía. Me hace sentir mayor. Zart comenzó a reír. Buah. Cierto. Supongo que no hay nada que podamos hacer entonces. Erebus se rió entre dientes.
¿Qué tal, tía? Zart solo se rió más fuerte, mientras que Alfia le mostró a Erebus esa mirada. Y entonces, llegó la pregunta que cambiaría el destino de tantas personas. ¿Y qué harías si sobrevivieses a lo que sigue? ¿Qué quieres decir, Erebus? El dios sonrió. Solo digo, en caso de que sobrevivas, ¿no te gustaría ir con él, cuando terminemos nuestro trabajo? Sé la mamá o la tía del pobre niño, que perdió a sus padres tan temprano, que ni siquiera recordará hablarle de su verdadera madre. Un niño necesita una figura materna. No me tientes, Erebus. Erebus tiene razón, Alfia. El niño no puede convertirse en un buen hombre cuando el dios pervertido es el único que lo cría, él necesita una figura materna. Ja. Si eso sucede, puedes usar mis ahorros en el gremio para ayudar. Ese chico. Zar no era del tipo que adoraba a los niños, pero cuando estaba muerto, no tenía necesidad de dinero de todos modos. Excepto por estos, por supuesto. El hombre voluminoso levantó una bolsa de cuero. Erebus parecía curioso. ¿Qué hay ahí? 3 monedas, 2 para mis ojos, 1 para la lengua. Para el barquero. Parpadeando sorprendido al principio, Erebus se rió. ¿Tanto quieres ofrecerle a Caronte? ¿De verdad crees eso? ¿Y que bajas al Hades? Zart sonrió. Soy miembro de la familia Zeus. ¿Y crees que iré al cielo? Lo dudo. Ah, cierto, lo olvidé por un momento. Esta conversación, la cuestión de Erebus, y la información de Zeus, cambiaría el destino. ¿Sería incluso posible sobrevivir a estos eventos? Para que algo cambie, al principio las cosas tienen que suceder como deben suceder, hasta cierto punto. Distancia 0, no puedo moverme. El piso 18 era un infierno en llamas, la ropa de Alfia estaba hecha jirones, al igual que su cuerpo, la familia Astrea no se veía mejor. Alice Elobel y Julian combinaron sus fuerzas para un último ataque. Albería. Viento luminoso. Fue el ataque combinado más fuerte y temible de la familia de la justicia. Gua. NGH. La sangre salpicó de la herida de Alfia y de su boca, esta herida seguramente fue fatal. No volaron su cuerpo ni le abrieron un agujero, porque su cuerpo todavía era demasiado fuerte, pero aún así, todo sucedió como debía ser. Alfia murmuró sus últimas palabras y felicitó a los hijos de Astrea, mientras tropezaba con el enorme agujero en el suelo. La mujer lobo, le gritó Nece. Ese camino conduce al agujero excavado por el monstruo. Hay un gran infierno ardiendo allí. Mi cadáver se convertirá en cenizas, igual que el tuyo, metería. Alfia volvió la cabeza ligeramente hacia la familia Astrea mientras caminaba. Adiós, justicia familia. Hasta luego, horario. El futuro está a tu alcance. Finalmente, silencio. Todos ustedes son tan malditamente ruidosos, Erebus vio como Alfia se dejaba caer en el agujero. Alfia caía y caía, el fuego parecía estar cada vez más cerca, pronto terminaría. ¿Qué harías si sobrevives a lo que sigue? Ese niño necesita una figura materna. Me voy con Bella. ¿Por qué las palabras de Erebus, Zard y Zeus vinieron a su mente justo ahora de todos los tiempos? ¿Qué debería hacer? ¿Ir a él? ¿Ir a Bella? La oscuridad envolvió a Alfia, su trabajo había terminado, comenzaba el camino de los nuevos héroes. Erebus tiene razón, Alfia. El niño no puede convertirse en un buen hombre cuando el dios pervertido es el único que lo cría, necesita una figura materna. Zard, maldito seas, ¿por qué dijiste eso? Escuchó una voz femenina en su cabeza. Alfia, este es tu sobrino, ¿no es lindo? Mira sus diminutas manos y pies. ¿Me ayudarías a protegerlo, hermana mayor? Tal vez fue su subconsciente, pero mientras su mente se alejaba, Alfia levantó su mano derecha sin proponérselo y murmuró 2 palabras. ¿Dónde estoy? Todo estaba oscuro, todo en silencio. ¿Es esto la muerte? Es tan tranquilo, tan agradable. Había un leve sonido de viento. Tal vez solo el aire moviéndose, pero ¿por qué el aire se movería en la muerte? Metería, espero que me perdones, Alfia solo se quedó allí y esperó, si sus heridas no la matarían, su enfermedad seguramente lo haría, pero su cuerpo dolía como el infierno. Duele tanto, espera, dolor.
Eso significa, fue la pelea más difícil en toda su vida, simplemente abrir los ojos. ¿Cómo por qué? Alfia conocía su entorno, los niveles profundos, el piso 39, una zona segura. De alguna manera se las arregló para abrir un agujero a través del túnel que el monstruo cavó y se catapultó a través de él. Por pura suerte, aterrizó en el piso 39, cayó 21 pisos de profundidad, y sobrevivió. Maldice este cuerpo, ser ralentizada por su magia, una porción de suerte lo suficientemente grande como para llenar un piso entero y la pura fuerza de un cuerpo de nivel 7, incluso con su enfermedad, dejó que Alfia sobreviviera, con más de un hueso roto. Maldita sea, metería, lo siento, Alfia se dejó consumir por la oscuridad de la inconsciencia, pero la muerte la salvó de su guadaña, aunque podía sentir el toque helado de su metal. Pasó el tiempo, la lucha contra Evilus continuó, hasta que, el calabozo lloró. Este no era el crujido de un monstruo siendo engendrado, esto era algo más. Todos los aventureros presentes sintieron que, algo se acercaba. Fue la trampa final de la familia Rudra, un último intento de matar a la familia Astrea. Habían usado alrededor de 100 piedras infernales para matarlos, pero no funcionó, un fuerte crujido. Una fisura profunda, ancha y larga corría por una de las enormes paredes desmoronadas, un extraño líquido púrpura brotó, como si la abertura estuviera respirando, salió un vapor hirviendo, y algo se retorció para salir, como si estuviera saliendo de una matriz. Los ojos de Ryu se encontraron con la mirada penetrante de, algo, en un segundo, un corte feroz atravesó el aire, ¿eh? Una vida terminó antes de que un aventurero pudiera reaccionar, ni siquiera él mismo. Una garra de color púrpura oscuro brilló por un segundo y el cuerpo de una niña se cortó en tres partes. Cabeza y torso bailaban en el aire, las piernas no los seguían. Nonoi. Warg. La enana hasta acababa de gritar el nombre de su amiga antes de que su pecho fuera perforado por una larga garra afilada desde atrás, nadie vio el movimiento. Afortunadamente su muerte fue rápida. Dos vidas perdidas. Ese algo giró a una velocidad asesina, un tercer cuerpo fue partido por la mitad. Celti. Líquido tibio salpicó la cara de Ryu y la oreja larga y puntiaguda. La sangre noble de sus amigos, que debería fluir a través de sus cuerpos, ahora se aferraba al cuerpo de Ryu. Ah, le tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de suceder, que perdió a tres queridos amigos en unos segundos, el rostro de Ryu se puso blanco y sus pupilas se achicaron. ¡Ah! Una furia salvaje la llenó, Ryu voló hacia el monstruo. ¿León? ¡No! Las palabras de Alice no llegaron a sus oídos, mientras blandía su espada contra el monstruo. Ojos carmesí brillando en la oscuridad, barras gigantes mojadas por la sangre de sus amigos, un cuerpo huesudo como nunca antes había visto, Ryu León gritó sin palabras mientras golpeaba su espada de madera, golpeó nada más que aire. ¿Eh? La bestia pateó el suelo y aterrizó en el techo desmoronado, no se detuvo allí, salto tras salto se movía tan rápido que el cerebro de Ryu no podía manejar la situación. Fuera lo que fuera, su velocidad estaba más allá de todo lo que conocían, ningún monstruo o aventurero que hubieran visto era tan rápido, desorientó por completo a Ryu. Aterrizó detrás de ella, el terror llenó a Ryu en lugar de la furia, había visto lo que esa cosa le hizo a sus amigos. Se las arregló para esquivar el primer ataque de garra, solo para ser golpeada por otro ataque increíble. Como un tercer brazo, la cola de la bestia azotó a Ryu, quien no tuvo oportunidad de evadir. Ella fue aplastada a un lado, su brazo izquierdo roto. Ryu rodó unos metros por el suelo. La extensión en forma de garrote de la bestia aterrizó directamente sobre Ryu, rompiendo varias costillas y pintando sus labios de rojo con su propia sangre. Buark. Su mente se volvió confusa y vio luces parpadear ante sus ojos. Ella no vio venir la segunda garra. Estúpido. Fue Kaguya quien la salvó, apartó a Ryu del camino de la garra aplastante, pero le costó algo a la chica del lejano oriente. El brazo derecho de Kaguya voló por el aire, más sangre llovió sobre la cara de Ryu, y el choque hizo que ambas chicas salieran volando. Kaguya. Ryu. Alice gritó impotente, cuando vio a Ryu y Kaguya rodando por el suelo.
La mazmorra había desatado su descendencia en su mayoría mortal, un monstruo tan fuerte y rápido, que solo existía por una razón y solo una razón. El apóstol del asesinato había llegado. El gigante. Y así, la muerte dejó a un lado la guadaña y montó la cosechadora, porque la matanza estaba en marcha. ¿Se recrearía el destino? ¿O cambiaría algo? Lo que los salvó, algunos pueden llamarlo suerte, tal vez el destino, o el lanzamiento de un dado, o tal vez tres piedras infernales dañadas en el techo explotaron y enviaron toneladas de piedra aplastadas. La cosa saltó fuera del camino para evadirlo. Polvo y piedras llenaron el aire, una roca golpeó la pierna de Ryu y la rompió con un crujido húmedo. Una nueva pared los separó de la cosa, escucharon gritos desde el otro lado, fue capturado con la familia Rudra, y todavía era temporada de cosecha. Atrápenlos. Tenemos que correr. Los miembros restantes de la familia Astrea corrieron hacia los heridos, uno tomó al enano Asta, los otros miembros muertos yacían en demasiados lugares a la vez, por mucho que les doliera, las únicas cosas que podría tomar con ellos de Noin y Felty, eran sus cabezas. Correr. Tan rápido como pudieron, la familia Astrea corrió por sus vidas. Tres de ellos estaban muertos, dos gravemente heridos, todo lo que podían pensar ahora era en correr. Mientras corrían por los túneles, la Prum Lira sacó pociones de su bolso y las derramó sobre el hombro de Kaguya, le cortaron el brazo justo debajo del hombro. Ryu gritaba por el dolor de perder a sus amigos y cada vez que sus huesos rotos se movían, nunca antes había estado en peor estado. Uno puede llamarlo suerte, pero debido al daño masivo en el suelo, no aparecieron nuevos monstruos ante ellos, los pocos que encontraron fueron derribados por Alice y Nece. Normalmente tomarían un descanso en la escalera al siguiente piso, pero estaban llenos de tanto terror y miedo, que simplemente siguieron corriendo. Las lágrimas corrían por las mejillas de los que llevaban a los muertos. Les rompía el corazón no vengar a sus amigos, pero la regla número uno de la mazmorra era, si te encuentras con algo irregular y desconocido, corre, sobrevive, huye, lucha otro día. Piso tras piso corrieron, hasta que llegaron al punto seguro del piso 18, corrieron hasta que llegaron a un claro en el bosque, solo tenían que detenerse ahora. Agotados, cayeron de rodillas, todavía temblando por el terror. Inmediatamente ayudaron a Kaguya y Ryu tanto como pudieron, Maryu, la hermana humana usó su magia curativa. Afortunadamente, el sangrado de Kaguya se había detenido, pero había perdido el conocimiento. Uru, y que empezó, habían escapado de un peligro inminente, de una muerte segura, ahora empezaban a entender lo que acababa de pasar. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando miraron a su amigo muerto. Ryu agarró su espada lúmina de Alf con su mano buena, miró a Kaguya, su hombro, había sacrificado su brazo para salvar a Ryu. ¡Waa! Exclamación de cierre. Los miembros sobrevivientes de la familia Astrea lloraron por sus miembros muertos. Inadvertidos por ellos, lo que los salvó fue de hecho una tirada de dados. Dado que el techo no se derrumbó por casualidad, un bloque de sonido se había estrellado contra él. Eres tan ruidoso, el Juggernaut se dio la vuelta, sus ojos brillaron en la oscuridad. El muro lo separó de su presa, la familia Rudra, excepto por un miembro que logró huir, fue masacrado. Una mujer con cabello plateado y un vestido negro de estilo gótico hecho jirones se paró frente al imponente monstruo. Por pura suerte, había aterrizado cerca de un depósito oculto de pociones y elementos curativos que Evilus había instalado en el piso 39, fue suficiente para salvarle la vida, curar sus huesos, riiri. Tan ruidoso, incluso si no estaba en su mejor condición, el Juggernaut se había generado en un piso por encima de los niveles profundos, por lo que era mucho más débil de lo que podría ser, comenzó un duelo titánico entre el apóstol del asesinato, y una mujer que no quería que todos sus esfuerzos se convirtieran en cenizas. Como el Juggernaut fue tomado por sorpresa por ella, no pudo acabar con ella en unos segundos, así que, horas después, la familia Astrea envolvió a los muertos en mantos, se llenaron de un profundo dolor cuando llegaron a la salida de Babel. No era una escena desconocida para la gente de Babel, a menudo los aventureros regresaban como si lo supieran, especialmente en estos tiempos oscuros.
Desapercibida en el gran tumulto, una aventurera soltera cubierta por una capa también salió de la mazmorra hacia la ciudad. Planeaba no volver nunca. La familia Astrea fue al hospital ya lleno, necesitaban un verdadero sanador. Ryu fue cargado por Nece, Iska la Amazona tenía a Kaguya en su espalda. Lo que les sucedió fue una gran tragedia, o tal vez la suerte de que no pasó nada peor. Ese día, la familia Rudra fue aniquilada por Juggernaut, excepto el hombre Jura, que fue responsable de todo el incidente, se rescató escondiéndose y dejando morir a sus camaradas. Cuando la diosa Astrea recibió el mensaje, corrió al hospital para ver a sus amados hijos. Tres habían encontrado la muerte en solo unos segundos, uno había perdido un brazo y otro casi una pierna, pero fácilmente podría haberse convertido en peor. Curándose en un sueño inducido mágicamente, Ryu pensó que recordaba un débil grito justo antes de que el techo de la cueva se derrumbara, dos palabras que había escuchado antes, de una familiar voz femenina. Semanas después. Toc, toc, toc. Lejos de horario, un niño de 7 años levantó la vista al escuchar débiles golpes en la puerta de la casa de su abuelo. Abuelo. ¿Sí? Alguien está llamando. Ya voy. Dijiste que no debería simplemente abrir la puerta. Y lo hiciste bien. El anciano no tardó mucho en caminar por la sala. El niño pequeño siguió a su abuelo con curiosidad. Con un leve crujido, la puerta se abrió. El joven no vio a la persona debido a las piernas de su abuelo, solo un abrigo de viaje negro. Tú. Los cabellos blancos se movieron levemente cuando el niño miró hacia la espalda de su abuelo, su tono sonaba extraño. Sí. ¿Por qué estás aquí? Yo, ¿perdiste tu voz? No, lo siento, yo, no debí haber venido, ¿viniste a llevártelo? No, entonces, ¿por qué viniste? Yo, por él, por mí, no sé, mi hermana, yo, la suave voz de una mujer dejó que el niño se acercara a las piernas de su abuelo, la voz sonaba algo familiar. No dijiste nada, en ese entonces. No lo hice. Entonces, ¿por qué? Viejo Ick. Yo, el niño no pudo luchar más contra su curiosidad, se movió alrededor de las piernas de su abuelo para mirar al visitante. Abuelo, ¿quién es él? Se detuvo, mirando a una mujer, que de hecho estaba vestida con un abrigo de viaje oscuro. Tenía la capucha echada hacia atrás, revelando cabello plateado, su ojo izquierdo era gris, el derecho verde. Una vez más, ella parecía algo familiar para el chico. Y ella estaba llorando. Inmediatamente, ambos adultos miraron al niño. Su abuelo puso suavemente su mano sobre la cabeza del niño. Esta es tú, el labio inferior de la mujer temblaba fuertemente y sollozaba más fuerte. Campana. ¿Eh? Su abuelo continuó. Tu tía. Bello Cranel levantó la mirada perplejo. ¿Mi tía? Campana. Se sorprendió más, la mujer cayó de rodillas frente a él, de repente lo abrazó suavemente y lloró profundamente. Bell, lo siento mucho. Por todo. Por primera vez en mucho tiempo, Alfia levantó la voz a más de un débil murmullo. El niño estaba confundido cuando la mujer que lloraba lo abrazó, miró a su abuelo. Abuelo, ¿la hice llorar? No, Bell, ella solo está feliz de verte. El anciano sonrió. Y sollozó oler Alfia se sentó en la sala de estar, una taza con té frente a ella. Se había detenido a llorar al ver a Bell romper el dique dentro de ella, mientras pensaba que su primera decisión era la correcta, otra parte de ella dolía mucho. Tía Alfia, ¿estás bien? Bell se sentó al lado de Alfia, mirándola, estaba preocupado porque había llorado mucho. Pero ella no era la única, Bell tenía pequeñas lágrimas en los ojos por su cuenta, mientras que no recordaba mucho a su madre, Alfia se parecía a ella. Sí, Bell, lo siento por preocuparte. Eres realmente hermosa, me gusta tu cabello. ¿Eh? Alfia parpadeó un poco. Bell miró hacia el otro lado de la mesa, donde estaba sentado su abuelo. El abuelo dijo que debería elogiar y animar a una niña cuando llora, eso estuvo mal. Yo, el anciano sonrió. Eso fue perfecto, Bell. Cuando vio la sonrisa pura de Bell, Alfia tragó saliva, realmente era lindo. Gracias, Bell. Ahora me siento mejor. Ejeje. El anciano se cruzó de brazos. ¿Qué planeas hacer, ahora que viniste aquí? Alfia parecía inquieta.
Yo, Ann, te quedarás aquí. Ambos adultos volvieron la cara hacia Belle cuando gritó su pregunta emocionada. Su expresión era preciosa. Parecía tan feliz, tan esperanzado, no había manera de que su abuelo pudiera rechazar su deseo. Pero Alfia también se veía un poco preocupada, ella realmente no pensó en lo que haría, una vez que viniera aquí. Abuelo. Podemos dejar que se quede aquí, ¿verdad? Tenemos espacio para una niña. Puedo dormir en el sofá. Pero tu cama es demasiado pequeña, Belle. Je. Pero no podemos dejar que una chica duerma en el sofá. ¿Ya está decidiendo que me mude? Ahora su abuelo sonrió. Mi cama es lo suficientemente grande para ti. Se detuvo cuando sintió un escalofrío recorriendo su espalda y notó una mirada asesina en el rabillo de los ojos de Alfia, pero solo por un momento. Yo, no quiero ser una carga. Belle la miró emocionado. No lo estarás. No sé, por favor. Le dolió el corazón al ver la expresión de Belle, su propio corazón la amenazó con nunca entristecer a este chico. Tenemos suficiente espacio, cuando construyó otro en la casa. ¿Harías eso, abuelo? Por supuesto, cuando ella decida quedarse aquí. Alfia no necesitaba mirar en dirección a Belle para sentir su intensa mirada. Era más que emoción, había un brillo muy tenue de miedo y tristeza en sus ojos, este niño añoraba a su madre, una figura materna, si ustedes dos, están bien, contenerme, y así, el curso del mundo comenzó a cambiar, autores note 2. Así que un poco de información. Esta historia comenzó en un punto mucho antes que mis otras y pasará un poco antes de que Belle se mude a horario, así que esta vez veremos un poco sobre su infancia con una figura materna. En los próximos capítulos saltaré un poco entre la casa de Belle y horario, para seguir a la familia Astrea. ¿Por qué? Porque serán importantes más adelante en la historia y quiero mostrar un poco sobre horario, que todavía tiene a la familia Astrea. Diré lo mismo, Belle no tendrá como amantes a Aisor Yu, ya que ambos tienen sus propias historias, lo que no significa que ambos no serán importantes para Elibarra o la historia. Al principio quería terminar Spirit Shield antes de empezar aquí, pero decidí, para no empezar a apresurarme con Spirit Shield y llevarlo hasta el final que se merece. Y eso se puede decir, el nivel de poder de Belle probablemente será el más alto en Spirit Shield, en esta historia aquí lo dejaré crecer un poco más lento que en la historia original. Además, habrá aventuras fuera de horario, y Belle tendrá dos amantes en esta historia. El próximo capítulo será para Blood of Zeus. El héroe también obtendrá Elf, S, Layer, finalmente se me ocurrió cómo hacerlo y lo diré, Laurier y cierto elfo que comienza con A de la familia Loki también estarán en ese capítulo. Calificación de la traducción palabras. 3853.